Sí. Al hombro. Allá. Todos van a responder viva, solamente viva. Cárcel. Al hombro. Viva la patria de Granaderos. ¡Viva la patria de Granaderos! Luego la invocación a la gente Juan Bautista Cabral, para el uso de la palabra de la señora intendente, el señor ministro y por último el gobernador. ¡Cárcel! ¡Es cárcel! Luego las palabras del señor gobernador será la entrega de ofrendas y luego las ofrendas en el minuto de silencio. Para el minuto de silencio, firmes, al hombro. Luego el minuto de silencio, se retira el sable y se adopta el dispositivo para iniciar el desfile. ¡Firmes! ¡Al hombro! Se retira el sable y a continuación hacemos la adopción del dispositivo para abandonar este sector. Vamos a salir por la izquierda de ustedes. Por la izquierda de ustedes, donde está su brazo izquierdo, en esa dirección vamos a salir por la primera entrada que está a mi derecha, a las espaldas del personal de seguridad, a la izquierda ejército y al frente de Granaderos de Bandera. Salimos en ese orden, los primeros elementos de salir, veteranos y elementos de seguridad. Vamos a practicar el movimiento. Izquierda. Izquierda. Siguiente movimiento. Iniciamos con el desplazamiento. Derecha. Antes de abandonar la plaza de armas, lo primero que va a salir son las banderas, para lo cual el movimiento, solamente las banderas, lo hacen hacia la derecha, para salir por el frente y colocarse al frente del dispositivo. Yo voy a decir izquierda, izquierda, pero las banderas van a tener que hacer derecha, derecha. ¿Alguno no entendió? Arriba el brazo. ¿Entendieron? Bueno. El personal de la policía de la provincia, por favor, hacerse un poco más hacia la derecha, así le damos un poco de espacio ahí a los veteranos de la Guerra de Malvinas. Cualquier cosa estamos. Muchas gracias.
Ramos. ¿Cómo anda? Con la presencia del señor gobernador de la provincia de Corrientes, doctor Gustavo Adolfo Valdés, el señor ministro de Relaciones Exteriores y Cultos de la Nación, canciller Jorge Marcelo Fourier,
la señora intendente municipal Marisol Fagundes, el comandante de la 12ª Brigada de Monte, general de brigada Aldo Daniel Ferrari, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, veteranos de la guerra de Malvinas, agrupaciones tradicionalistas, alumnos, señoras y señores, el municipio de Yapeyú les da la bienvenida y los invita a compartir con el pueblo correntino este acto en homenaje al 169º aniversario del fallecimiento del general José Francisco de San Martín. Como para todos los hombres del mundo, y a pesar de que la situación era conocida, el nudo en la garganta, la transpiración de las manos y ese no sé qué en la boca del estómago eran las mismas en las últimas 4 veces. Y Gregoria dio a luz Eungurí Cherubichá. Eungurí es un niño patrón. Para dar inicio a esta ceremonia, el jefe de la agrupación Libertador, teniente coronel Carlos Rodrigo Surraco, presentará a los efectivos formados al señor gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, quien revistará y saludará a los efectivos formados, acompañados por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, canciller Jorge Marcelo Furié, la señora intendente municipal Marisol Fagundes y el comandante de la 12ª Brigada de Monte, general de brigada Aldo Daniel Ferrari. Agrupación Libertador, firmes. Al hombro. ¡Ah! Al señor gobernador de la provincia de Corrientes, ¡vista derecha! Thank you.
Agrupación Libertador, en el día del paso a la inmortalidad del general San Martín. Buenas tardes. Buenas tardes, señor gobernador. Va a saludar el señor canciller Marcelo Furie. Agrupación Libertador, en el día del padre de la patria y su paso a la inmortalidad, buenas tardes. Buenas tardes, señor ministro. Seguidamente hará lo propio la señora intendente municipal Marisol Fagundes. Agrupación Libertador, buenas tardes. Buenas tardes, señora intendente. Seguidamente saludará a los efectivos el comandante de la 12ª Brigada de Monte, general de brigada Aldo Daniel Ferrari. Agrupación Libertador, buenas tardes. Buenas tardes, general. ¡Al frente! ¡Cansen! ¡Or! No desenvainaré mi sable para derramar sangre de un hermano. Con la presencia del sable representamos el espíritu sanmartiniano. A continuación hará su ingreso el sable del Libertador General Don José de San Martín en manos de su oficial principal Marcos Antonio Corrales, perteneciente al destacamento Yapayú del Regimiento de Granaderos a Caballo. Agrupación Libertador, al hombro. ¡Ar! Sable Corvo, de engalanada hoja damasquina, te blandió fuerte la mano de aquel varón que tomó como bandera mástil y a la vez día hoy. Aquí está el sable bendito. Este día, hoy vuelve a la mano a apretar su alma y en Yapeyú recibe a la patria la hoja que siempre solo quiso honrarla. Sable que nunca desenvainó en contra de sus hermanos. Decía el testamento del general, el sable que me acompañará en toda la guerra de la independencia de la América del Sur, le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como prueba de satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tratan de humillarla. Seguidamente se entonarán las estrofas del himno nacional argentino, el que será interpretado por la banda militar Vuelta de Obligado del Grupo de Artillería de Monte 3, con asiento en la ciudad de Paso de los Libres. Agrupación Libertador, saludo. ¡Uno! Thank you.
Agrupación Libertador, saludo. Dos. Agrupación Libertador, saludo. Dos. A continuación, el padre Jorge Gómez pronunciará una invocación religiosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. A ustedes, los que creen, les corresponde el honor. En cambio, para los incrédulos, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra. Esa es la suerte que les está reservada. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes, que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes, que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Queridos míos, yo los exhorto, como agente de paso y extranjeros, no cedan a esos deseos carnales que combaten contra el alma. Observen una buena conducta en medio de los paganos, y así los mismos que ahora calumnian como a malhechores, al ver sus buenas obras tendrán que glorificar a Dios el día de su venida. Respeten a toda autoridad humana, como quiere el Señor. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, pongan freno a la ignorancia de los insensatos, procedan como hombres verdaderamente libres, obedeciendo a Dios y no como quienes hacen de la libertad una excusa para su malicia. Respeten a todo el mundo, amen a sus hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre ha sido objeto de admiración la austeridad y capacidad de renuncia del general José de San Martín, porque sin esas cualidades hubiera sido imposible la conducción del ejército de los Andes a la victoria que dieron como fruto la emancipación de medio continente. No nos cabe la menor duda de que el fundamento, la base de apoyo para proceder así, es la fe profunda que tenía arraigada, y por su modo de ser austero expresaba contemplanza. Que era práctico cristiano lo manifiesta en su epistolario al general Guido desde Francia, en el exilio, donde alude a la costumbre que tenía en Chile de asistir todos los domingos a misa. Así también el rosario que recibiera tras la batalla de Bailén y que lo llevó toda su vida, y la misma imagen de Nuestra Señora del Carmen, ante la cual tantas veces oraba en Plumerillo mientras preparaba el ejército que se cubriría de gloria en Chile y en Perú. Conocemos también las cartas en las que el general Manuel Belgrano le recomendaba el rezo piadoso del Santo Rosario con sus tropas, y que efectivamente lo hacía a la hora de la oración. También inculcó el respeto por el nombre de Dios, con sanciones severas a aquel que blasfemara.
Como sabemos, entregó su alma a Dios en Francia, acompañado de dos hermanas de la caridad que oraban con él. Por eso, existía una coherencia entre la capacidad del sacrificio y el seguimiento a Cristo y la capacidad de gobernar a tantos hombres. Esta es una maravillosa oportunidad para hacernos reflexionar, para que nos replanteemos el modo de conducir nuestras vidas y tener una conciencia más madura de nuestra responsabilidad cívica y social. Ante este panorama social y político que nos toca vivir, es necesario que se compruebe en todos los ámbitos la sinceridad y franqueza en las relaciones entre gobernantes y gobernados, la transparencia en la administración, la imparcialidad en el servicio a todos los ciudadanos, el respeto a los derechos y opiniones, especialmente salvaguardando la vida de los más indefensos desde el primer instante de su concepción hasta su último aliento de vida. Lamentablemente, somos testigos de una gran carencia de valores generalizados, y son los valores los que representan siempre la manera clara, la espina dorsal de un país. Por eso, haciendo memoria al general San Martín, recordemos esa patria grande con la cual él soñaba, para todos los habitantes. Quiero expresar algunas palabras de nuestros obispos en la conferencia episcopal que nos dicen: es necesario que los habitantes de esta tierra bendecida abundantemente por la providencia hagamos un profundo examen de conciencia y nos dediquemos a obrar como ciudadanos responsables. Pensemos más en qué podemos aportar a la patria y no tanto en qué tiene que darnos nuestro país. Todavía son muchos los hermanos que viven en la pobreza y exclusión y que esperan de todos los argentinos un compromiso firme y perseverante por la justicia y la solidaridad. Los invito a todos, vamos a orar juntos la oración por la patria, pidiendo, como les decía, que el Señor nos conceda esa patria grande que el general San Martín tanto soñó y por la cual entregó su vida. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Padre nuestro, en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el alma del general José Francisco de San Martín, el alma de todos los fieles difuntos, la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Agrupación Libertador, descansen. Seguidamente, el jefe del destacamento Granaderos a Caballo, Yapeyú, teniente coronel Orlando Rubén Cordón, rendirá homenaje al sargento Juan Bautista Cabral. Después del combate de San Lorenzo, el coronel San Martín, al redactar su parte de guerra, donde indicaba cómo habían sido las acciones y enumeraba en las listas los heridos y muertos de esa contienda, al reconocer
el valor de esos hombres que habían dado generosamente su sangre por el bien de la naciente patria, decide que el ascendido granadero Juan Bautista Cabral encabezaría las listas de Revista de la Unidad y que se le deberá rendir honores en todas sus formaciones. Esta orden se mantiene hasta nuestros días, siendo una tradición que se sigue desarrollando con respeto y admiración. A continuación, hará uso de la palabra la señora intendente de la localidad de Yapeyú, Marisol Fagundes. Agrupación Libertador 3, ¡canso! Señor Gobernador de la provincia de Corrientes, doctor Gustavo Adolfo Valdés. Señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Canciller don Jorge Marcelo Fourier. Demás autoridades provinciales, municipales, público en general. Un nuevo año nos encontramos reunidos bajo el llamado de la argentinidad para rendir homenaje al general don José Francisco de San Martín. 169 años se cumplen del momento en que su nombre pasó a formar parte de los inmortales hombres que hicieron un mundo mejor, poniendo a disposición de sus virtudes para poder lograr todo aquello que se propusieron, sin importar cuán grande tenía que ser la entrega y el sacrificio. Militar exento, estratega y visionario, hombre de valores firmes e incorruptibles que hasta los días actuales es tomado como ejemplo, no solo en lo militar, sino que, y también principalmente en lo humano. Porque don José fue más que un general, fue un hombre que orientó, educó, y principalmente amó a quienes formaron parte de su ejército, de su obra, de su lucha. Y ese amor lo llevó a dejar de lado incluso su propia vida para vivir la lucha por la libertad y la independencia de su pueblo. Tarea que le costó su salud, la distancia de su familia, su bienestar económico y la incomprensión de la mayoría de quienes estaban en el poder. Pero don José no bajó los brazos ante las adversidades. Jamás se arrodilló delante del egoísmo y el afán por el manejo del poder absolutista que bregaban los que manejaban nuestro país naciente. Muy por el contrario, él realizó una campaña militar prácticamente sin la ayuda de nadie, solamente de unos pocos que veían en el general la única esperanza de ser totalmente libres de las manos azotantes del enemigo. Muchas fueron sus necesidades, y más aún sus peticiones sin respuestas, únicamente por el miedo de que alguien como él pudiera ser aclamado por el pueblo y poseer el respeto que ningún otro argentino tendría jamás en la historia.
el de perpetuarse como padre de esta patria naciente. Por ello, todas las puertas se le cerraron. Lo llamaron hasta de loco, y así, después de traerle la paz, de estar libres del colonialismo español, tuvo que rendirse al exilio forzado para no poder derramar sangre de sus conterráneos. Fue un incomprendido en su época. Toda su visión militar, política y hasta humana fue mal vista y mal interpretada. Pero hoy, hagámonos una pregunta. ¿Tenía necesidad el general San Martín de obsequiar su vida a la patria si no fuera únicamente por el amor que por ella sentía? ¿Tenía la necesidad de renunciar a honores y lujos para volver a América y luchar por una causa que para muchos era perdida? Creo firmemente que no, que únicamente el amor por sus raíces lo llevó a hacer todo lo que hizo, sin dudar nunca ofrendar todo de sí para lograr el bien común de su tierra, que se encontraba sumergida en la más nefasta niebla de las invasiones, la corrupción y de la lucha interna por el poder. La misma lucha solitaria que le tocó realizar al doctor Ricardo Colombi para volver a poner a Corrientes de pie. Y vaya si lo logró. Pero señores, no ha sido un camino fácil. Tuvo que hacerlo solo porque nuestra provincia era ninguneada por nación, olvidada por quienes lo tenía que cobijar y cuidar. Corrientes por muchos años fue la provincia postergada del norte, y comprendo la angustia y preocupación que él sintió, porque acá, en mi tan amado Yapeyú, mientras el gobierno provincial nos ayudaba, de la mano de Adán Gaya, pudimos construir el banco, el hospital, el asfalto, y todo hacia un vivir para nuestra gente. Pero cada encuentro para rememorar a nuestro general San Martín, mirábamos el templete que resguardaba nada más y nada menos que los restos de quienes le dieron la vida y su casa donde nació. El techo se caía, las paredes ya ni color tenían. Y nosotros no podíamos hacer nada, porque bien saben que es un monumento nacional y nación nos acordaba. No nos tenían en cuenta. Y miremos ahora, qué lindo se lo ve, porque hace 3 años y medio que Corrientes volvió a ser escuchada. Y esto, señores, también podemos ver en las innumerables obras que se hicieron y se están haciendo a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Acá en Yapeyú, con la obra del colegio secundario ya comenzadas, las cloacas en plena marcha, más calles adoquinadas y muchas otras obras más que estamos proyectando. Héroes son cada uno de ustedes que se levantan cada mañana para salir a trabajar, porque sabemos que el único camino para hacer de este país una gran nación libre y soberana es trabajando. Sabemos que son tiempos difíciles, pero también estamos convencidos que este es el camino. Tenemos el ejemplo de aquel que supo sobreponerse a todas las contingencias y vicisitudes, aquel que supo honrar con lealtad y patriotismo, con abnegación y sacrificio, su compromiso de darnos la libertad e independencia. Y hagamos que nuestras caídas sean como la batalla de cancha rayada, un revés, pero no una derrota, sino más bien un respiro, reunir fuerzas e ir con todo en búsqueda de nuestros objetivos. Enfrentemos al enemigo que hoy nos intenta avasallar, el egoísmo y la división para hacernos más débiles. Y como decía el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo es permitido, excepto no defenderlas. Muchas gracias a todos por venir.
Yapeyú los recibe y los abraza. Hasta siempre. Seguidamente, y para referirse a la fecha que se conmemora, hará uso de la palabra el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, canciller Jorge Marcelo Faurí. Buenas tardes a todos los hombres y mujeres de Yapeyú. Señor gobernador, señores miembros de su gobierno, legisladores nacionales y provinciales, señora intendente, autoridades civiles, militares y los representantes de las fuerzas vivas, pero sobre todo los hombres y mujeres de Yapeyú. Estoy aquí en nombre del Gobierno Nacional y en representación del señor Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri, para junto a todos los correntinos y a todos los hombres y mujeres de Yapeyú, rendir homenaje al Libertador en este nuevo aniversario de su pase a la inmortalidad. Por eso, este día no es como cualquier otro. A quien estamos homenajeando es al padre de la patria. Y Yapeyú no es un lugar como cualquier otro. Porque aquí nació el general San Martín. Y porque él nació, pudo nacer nuestra nación. Yapeyú es la cuna del general San Martín. Y por ser ello, es la cuna de todos los argentinos. Hoy lo recordamos en el 169 aniversario de su muerte, y su lucha por la libertad es recordada y valorada en muchas partes del mundo. Su ideal es para compartir. Seamos libres, lo demás no importa nada. Ello ha inspirado a muchas generaciones de argentinos, pero todo empezó aquí en Yapeyú. Yapeyú debe estar en el corazón y en el alma de cada argentino, porque Yapeyú es San Martín, y San Martín somos todos cuando somos dignos de su legado. Fechas como este, en un lugar como Yapeyú, deben recordarnos, como lo dijo recién la señora intendente, a todos los argentinos que solo somos dignos de vivir en paz y en libertad si hacemos esfuerzo y nos lo ganamos con nuestro trabajo. Y debemos recordar siempre que por ser descendientes todos los argentinos de la patria que él nos legó, todos los argentinos somos hermanos. En un día como hoy, tenemos que pedir coraje que tuvo y mucho, y la sabiduría de San Martín para que nos guíe en momentos difíciles, los momentos que nos toque enfrentar, y sobre todo nos haga solidarios entre nosotros como él lo fue con los pueblos con los que compartía el destino de liberarlos. Nuestro país hoy tiene un momento difícil, pero los argentinos debemos estar a la altura de los valores sanmartinianos, más allá de cualquier diferencia. Los valores que él nos enseñó: libertad, 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 porque sin ella no hay dignidad. Ese es el país por el que lucharon San Martín y luchó también Bolívar. Y esa es la prueba, tener libertad. Libertad para pensar como uno necesita pensar, como uno quiere pensar, para defender las ideas que uno quiera defender. Independencia,
que lo que nos dio San Martín, que luchó junto a Belgrano para darnos independencia, para comerciar, para vincularnos con el mundo, para estar en beneficio de nuestro pueblo, y determinación para enfrentar la adversidad. Cuando San Martín tuvo por delante la cordillera de los Andes, no se arredró. Y algo que hoy nos parece dado, fue una de las hazañas militares más grandes que hubo en el mundo. Y él dijo una frase que en este momento tiene una resonancia impresionante. Lo que quiero hacer es imposible, pero también es imprescindible. Algunos de ustedes conocen que estuve en Francia como embajador y me marcó haber visitado la casa del general San Martín, donde él pasó a la eternidad, en Boulogne-sur-Mer. Él tiene allí, frente a las aguas del canal, un monumento fantástico, muy parecido al que está en nuestra Plaza San Martín. Y saben una cosa, durante toda la Segunda Guerra Mundial, el monumento, a pesar de los bombardeos intensos que sufrió todo Boulogne-sur-Mer, que nunca se recuperó por muchos años de todo ese ataque, solo permaneció en pie el monumento del general San Martín. Y los vecinos de Boulogne siempre dicen que eso fue el presagio que iban a volver a superar la guerra, porque iban a recuperar la libertad que encerraba el general San Martín. A 11.000 kilómetros de ese monumento, tengo el orgullo de decirme argentino y, como todos ustedes, de tener la responsabilidad y el compromiso de estar a la altura del legado que San Martín nos dejó. Desde su nacimiento en esta casa hasta su muerte en Francia, nos enseñó con su impresionante gesta, con su cruce de una de las cordilleras más altas del mundo y sobre todo con un liderazgo desinteresado, de qué material puede estar hecha la Argentina y de qué material debemos estar hechos los argentinos. Que todos los argentinos seamos dignos de Yapeyú, dignos de San Martín y de su legado. Que viva por siempre el general San Martín, que viva la patria argentina. Para referirse a la fecha que se conmemora, hará uso de la palabra el gobernador de la provincia de Corrientes, doctor Gustavo Adolfo Valdés. Señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Argentina, canciller don Jorge Marcelo Fourier. Gracias por acompañarnos y venir en nombre del gobierno argentino a estar con nosotros y compartir esto que para nosotros es fundamental. Gracias, amigo canciller. Señor vicegobernador, doctor Gustavo Canteros, comandante de la Brigada 12 de Monte, Aldo Daniel Ferrari, señora intendente de Yapeyú, Marisol Fagundes, señor presidente de la Cámara de Diputados, don Pedro Casani, señores ministros del Poder Ejecutivo, señores legisladores nacionales y provinciales, señor prefecto municipal de Uruguayana, Ronnie Colpomelo, señor cónsul argentino en Uruguayana de la República Federativa de Brasil, Ricardo Dilele, señores intendentes municipales, concejales, señores jefes de las fuerzas de seguridad de las
también de las Fuerzas Armadas que nos están representando, señores docentes, alumnos y especialmente a nuestros héroes combatientes de Malvinas que están con nosotros. Señoras y señores, comunidad de Yapeyú. Hoy, como siempre, estamos aquí en Yapeyú para rendirle homenaje al padre de la patria, don José Francisco de San Martín, hombre correntino, para orgullo de quienes nacimos en esta tierra. Pero, ¿qué vamos a decir del general don José de San Martín? Tantas cosas se dijeron más de mil veces en este lugar y sin lugar a dudas sigue siendo nuestro más máximo prócer. Hay cosas que, aunque repetida, debemos hacer. Agradecerle su visión, agradecerle su grandeza, su coraje, su austeridad. En definitiva, siempre le estamos agradecidos a San Martín por su ejemplo. La patria hoy atraviesa momentos difíciles, momentos de incertidumbre, momentos que nos exigen volver a revisar su legado para que nos inspire, para que nos ayude a tomar buenas decisiones, y si observamos con detenimiento su ejemplo, podemos sacar algunas conclusiones que son muy valiosas para nuestro futuro. La primera de las conclusiones es que debemos animarnos a pensar distintos, a ser creativos, a ser originales, a no hacer lo que todos harían. Los realistas los esperaban que los atacara por el norte y San Martín los sorprendió. Cruzó los Andes, liberó Chile y luego llegó en barcos por donde nadie lo imaginaba. Y el premio de animarse a ser creativo, a usar la inteligencia, fue el triunfo y la liberación del Alto Perú. La segunda lección es no desanimarnos. A pesar de las dificultades, a pesar de la escasez de recursos, en momentos difíciles hay que tener templanza, hay que mantener la fe, el optimismo, la perseverancia. Ninguna gran gesta fue fácil. El presente argentino tampoco lo es, pero nuestra obligación como dirigentes y ciudadanos es insistir hasta que logremos los resultados. La tercera es que nada se logra sin coraje. Nada se logra sin coraje. Las dificultades no son para flojos. Y los correntinos, si algo somos, es que somos corajudos. Cada vez que hubo que poner el pecho, lo pusimos y estuvimos dispuestos a dar hasta lo más sagrado, la vida si fuese necesario. Como nuestros hombres, como nuestros héroes de Malvinas, que hoy están acá parados, caminando entre nosotros. Honramos hoy a San Martín, pero también en su nombre al sargento Cabral, al tambor de Tacuarí y a tantos héroes que hoy tiene nuestra patria chica y nuestra Argentina, pero también héroes somos todos y cada uno de los correntinos que se levantan a la mañana para ir a trabajar. Y ellos también son héroes silenciosos que hacen grande a la provincia y a nuestra querida
República Argentina. La cuarta lección es que para hacer las cosas hay que formarse, hay que estudiar. San Martín estudió la carrera militar en España, participó en batallas en Europa y luego volvió a su tierra a aportar sus conocimientos. Y esto se los digo a los chicos y a las chicas jóvenes. Estudien, prepárense, fórmense, que los necesitamos sabios para construir un país mejor. La quinta lección que nos da el general San Martín es que las luchas fratricidas no nos conducen a nada. San Martín partió al exilio para no formar parte de las luchas internas. La grieta no es un invento actual ni reciente. Las grietas existieron siempre. Hay quienes usaron las grietas para intentar beneficiarse y quienes prefirieron decir, conmigo no cuenten. Podemos citar a Martín Fierro, con esto de los hermanos se han unido. O tal vez, ¿por qué no decirlo?, al general Perón, cuando dijo, la Argentina la arreglamos entre todos o no la arregla nadie. Por eso siempre van a ver a este gobernador tendiéndole la mano a los adversarios para invitar a trabajar juntos por el bienestar del 1.100.000 correntinos. La sexta lección que sin lugar a duda nos deja el general San Martín es la austeridad. San Martín podía haber aspirado a las pompas y al oro, pero sin embargo murió pobre y en el exilio. Hoy tiene que ser ejemplo para muchos que no viven de esta manera, incluso para muchos que viven de lo ajeno. El séptimo aprendizaje es la generosidad. Simón Bolívar venía liberando a América desde el norte y San Martín lo hacía desde el sur. Se encontraron en Guayaquil y el encuentro podía haber sido una lucha de egos. Sin embargo, fue la oportunidad de mostrar generosidad, de tener claros los objetivos y unir fuerzas para alcanzar un logro superior, y ese logro superior era nada más ni nada menos que la libertad de la América del Sur. La octava enseñanza, creo yo, tiene que ver con el sentido de la acción pública. La grandeza no la da el dinero, la plata, ni un triunfo electoral circunstancial, ni una tapa de diario, ni mucho menos millones mal habidos. La grandeza es entrar en la historia y ser recordados con admiración. Y eso se logra dejando algo valioso. Se consigue cuando los que nos rodean sienten respeto. Ser exitoso en política es que muchos años después de habernos ido, la gente nos siga recordando con cariño y con gratitud, como hoy recordamos al general San Martín. Esa es la grandeza de nuestro prócer. El noveno aprendizaje tiene que ver con la suma de poder público, que nunca es buena. En su momento, el Congreso Constituyente del Perú ofreció al general San Martín poderes dictatoriales, los cuales se rehusó a utilizarlo y formar parte de esa manera ese poder. Si tuviese que traducir ese mensaje, diría: dictadores jamás, la patria es de todos y todos tenemos que hacernos cargo. Finalmente, la última lección es que nada es imposible.
se puede renunciar a los honores, pero a la lucha jamás. Un futuro mejor nos espera. Vamos que se puede. Vamos que somos correntinos, los hijos de San Martín juntos. Vamos a caminar hacia ese ideal. No bajemos nunca los brazos por nosotros, por nuestros hijos, por el país. Demos todos y todo para construir un futuro luminoso para los correntinos, pero también para todos los argentinos. Muchas gracias. Para rendir homenaje a nuestro libertador general don José de San Martín, se colocarán ofrendas al pie de su monumento. En primer término, en representación del Centro de Jubilados y Pensionados de la provincia de Corrientes, lo hace la señora interventora contadora Julia Isabel Fernández. En representación del Instituto Sanmartiniano de Corrientes, lo hace su presidente, doctor Gaspar Moreno, acompañado por el comandante mayor, don Ramón Arturo Ferro. En representación de la Asociación Sanmartiniana Yapeyú, lo hace su presidente, la señora Marta Neumann de Bate, acompañado por el señor Gonzalo Fagundes. En representación de la Unidad Nacional de Ganaderos, lo hacen sus miembros Luis Navarro y Ramón Ibarra. En representación de la Masonería Argentina, lo hacen sus miembros, acompañado por miembros de la Masonería de la República Federativa del Brasil. En representación del Centro de Exsoldados Combatientes de Malvinas 2 de Abril, lo hace su presidente, el señor Roberto Gerardi, y el vicepresidente, el señor Guillermo Barbosa. En representación de las fuerzas de seguridad, lo hacen sus respectivos jefes. En representación de la policía de la provincia de Corrientes, lo hacen el jefe de la policía, comisario general Félix Ricardo Barbosa, acompañado por el comisario mayor Pedro Pablo Rolón y la comisario mayor María Alejandra Bambil. En representación del municipio de Juan Pujol, lo hace el intendente municipal Sergio Dal Soto. En representación del municipio de Tapebicuá, lo hace el intendente municipal, señor Jonathan Méndez Ribeiro, acompañado por el señor viceintendente Carlos Gómez. En representación del Consejo Deliberante de la ciudad de Paso de los Libres, lo hace su presidente, el doctor Wilfredo Collinet, y señores concejales.
En representación del municipio de Paso de los Libres, lo hace el señor intendente municipal, doctor Martín Ignacio Acúa. En representación del municipio de Yapeyú, lo hace la intendente municipal, señora Marisol Fagundes, acompañada por el viceintendente, señor Ramón Barrios. En representación del consulado argentino en Uruguayana, Brasil, lo hace el señor cónsul Ricardo Alberto Tilele. En representación del Poder Legislativo de la provincia de Corrientes, lo hace el señor presidente de la Cámara de Diputados y señores legisladores provinciales. En representación del Senado de la Nación, lo hace el senador nacional doctor Néstor Pedro Brailear Bocard. En representación del Gobierno Nacional, lo hace el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, canciller Jorge Marcelo Forí. En representación del Ejército Argentino, lo hace el comandante de la 12ª Brigada de Monte, general de brigada Aldo Daniel Ferrari. En representación del gobierno de la provincia de Corrientes, lo hace el gobernador de la provincia, señor Gustavo Adolfo Valdés, acompañado por el señor vicegobernador y señores ministros. Agrupación Libertador, firmes, al hombro, ¡ar! Agrupación Libertador, descansen. ¡Descanso! A continuación, se hará el retiro del sable del Libertador General José de San Martín. Agrupación Libertador, firmes. ¡Al hombro! A partir del 24 de mayo de 2015, por decreto presidencial número 843, en su artículo primero establece que el sable corvo del Libertador General Don José de San Martín sea trasladado al Museo Histórico Nacional para su exhibición permanente, quedando
bajo custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Seguidamente, la Agrupación Libertador adoptará el dispositivo. Se invita a las autoridades presentes a recorrer el templete histórico, firmar el libro de visitas y al público presente a dirigirse al sector donde se realizará el desfile.
el aplauso para la banda rítmica municipal Amado Bornán. Aquí está la escuela número 428 San Martín, el 26 de agosto de 1906, el histórico pueblo de la región Puna, el gran libertador. San Martín. Para defender la libertad se necesitan ciudadanos de instrucción y elevación moral. Uno de los carteles que trae este establecimiento educativo ya se acerca a la escuela número 126 Remedios de Escalada, ubicada en el paraje Remán, zona rural de tercera categoría. Cuenta con una matrícula de 22 alumnos. La directora actual, María Alejandra Sandoval, sus docentes, Susana Podestar, el personal de servicio, Vilma Méndez, los abanderados, alumnos de sexto grado, Dayana Núñez, primera escolta, Samira Acosta, segunda escolta, Gabriela Bento. Escuela número 126, Remedios de Escalada. Ya tenemos frente al palco oficial a la escuela número 127 en San Martín, ubicada sobre Ruta Nacional 14, kilómetro 552, en el paraje Tabay, con 93 años de trayectoria en el lugar. Cuenta con una matrícula de 30 chicos de nivel inicial hasta sexto grado. Sus docentes son Patricia Piro, Silvana Ferreira, Milán Zarpa, Graciela Salas y un personal de servicios, Graciela Escalante. Paraje Aguapé,
Este año cumplió sus 83 años de labor educativa. En la actualidad, su directora interina es la profesora Claudia de los Milagros Pérez. Escuela número 515. Amadeo Panaglio de Guavirabí. Escuela centenaria creada un 17 de septiembre de 1917. Lleva el nombre de su creador, primer maestro, Amadeo Panaglio. En la actualidad cuenta con una matrícula de 130 alumnos divididos en dos turnos. Este año cumplió sus 83 años la escuela 797 de Paraguay Aguapé. También pertenece a la planta permanente de este establecimiento educativo la profesora de educación especial, señora Mónica Alejandra Ojeda, que cumple con la función de maestra integradora de inclusión a la escuela común. Cuenta con la putizada anexa a nivel inicial. A cargo de la señora María Luisa Renta Mozo. Escuela Isondú, nivel inicial IPP20, nivel primario IP61. La escuela Isondú, nivel primario IP61, del primero a sexto grado, también en ambos turnos. Y se presenta en este desfile en sus 25 años de trayectoria. Comenzó como pequeño sueño en el año 1994. Es una institución de gran relevancia en la ciudad de Paso de los Libres, educando en valores y formando hombres nuevos para un mundo mejor. Isondú prepara a los niños para el mañana como ciudadanos que amen a su ciudad, su provincia, su país. Y que este futuro nos encuentre siempre unidos, construyendo todos juntos una provincia pujante, en donde la comunidad pueda desarrollarse bajo un manto de optimismo, apostando a un mañana colmado de nobles intenciones, con oportunidades de crecimiento para cada uno de sus habitantes, y que el trabajo, la solidaridad y la esperanza sean los promotores de un presente próspero, como soñó el gran correntino don José de San Martín. Escuela Isondú dice presente. Escuela número 69. La educación permanente de jóvenes y adultos ofrece posibilidades para que cada estudiante tenga la oportunidad de completar el nivel primario a lo largo de la vida, ejerciendo el derecho a una educación de calidad y transitando experiencias significativas. Aquí está la banda rítmica Tarahui de Paso de los Libres, perteneciente a la escuela primaria número 242. General Manuel Belgrano, a cargo del señor Alfredo Veroni, acompañado por directivos y docentes de la institución, para rendir homenaje en su ciudad natal al padre de la patria, José Francisco de San Martín. En señal de gratitud por su ejemplo de vida sencilla, honestidad y patriota, con virtudes insuperables, convicción de que solo en unión entre hermanos seremos libres e independientes de cualquier dominio extranjero. La banda rítmica Tarahui de la escuela primaria número 242, General Manuel Belgrano de Paso de los Libres. Y ya tenemos al colegio Maipú. En su nivel secundario se presentan las escuadras Libertador de América, rindiendo su homenaje al general José Francisco de San Martín. Las campañas revolucionarias fueron decisivas para la independencia de Argentina, Chile y Perú. Estos países están representados en la vestimenta de paisanas y gauchos. Los alumnos de primer año A y B, tercer año A y B del ciclo básico, a cargo del Departamento de Ciencias Humanísticas y Políticas. Thank you.
secundario Maipú de Yapeyú. Sus alumnos de primero a quinto año hacen su paso portando las máximas que el padre correntino redactó para su hija Mercedes en el año 1825, acompañado por sus preceptores y profesores. Con gran orgullo representan esta institución educativa secundaria con más de 50 años de labor en la tierra natal del Libertador. Así completa su desplazamiento el colegio secundario Maipú de esta histórica Yapeyú. Le damos un fuerte aplauso. Aquí frente a nosotros, con sus delegaciones de bandera y escolta. Para ello, pasa nuestro afectuoso aplauso. Colegio Secundario Rosa Guarú de Guaviraví, Corrientes. Este establecimiento educativo que también se hace presente en estos 169 años del paso de inmortalidad del general don José Francisco de San Martín, Colegio Secundario Tapericuá, fundado un 2 de mayo del año 2003 por resolución ministerial en 1914, con orientación de ciencias sociales. Sus abanderados son Bejarano Pablo y escoltas Cecilia Bravo y Camila Ramírez. La bandera de Corrientes portada por Leonardo Cano. Sus escoltas y Dalila Bravo, porta estandarte Maximiliano Arce. Este colegio cuenta con una matrícula de 86 alumnos y un plantel de 28 profesores, una preceptora, un auxiliar en administración y un personal de servicio. Su rectora, la profesora Angélica Graciela Echevarría. Escuela Comunitaria Villa Stolfi, secundaria número 8061. Del partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, por segunda vez en este desfile histórico del 17 de agosto. Su directora, la señora Rosario Solán, la bandera nacional portada por Lara Peralta, sus escoltas Melanie Ibarra y Fiorella Carcacha, la bandera bonaerense portada por Marianela De Fanis, sus escoltas Sara Bogarín y Agustina Villamayor. Bandera institucional, Martina Herrera, Jorge Coltas, Brian Luna e Iván Enrique. Colegio Secundario General San Martín, ciclo lectivo 2019. Sus modalidades, ciencias naturales, humanidades y ciencias sociales. Una matrícula de 1.080 alumnos. Su rector, profesor Héctor Fabián Ham. Vicerrector, profesor Alejandro Fabián Maldonado. Bandera nacional portada por Enrique Candela. Primera escolta, Ariel García Romero. Segunda escolta, Fierina Alegre. La bandera de los Andes, portada por el abanderado Lara Ibarrola. Sus escoltas, Juan Ramos y Mateo Galvez y Escolodrero. Bandera de la provincia de Corrientes, portada por su abanderado Antonella Edith Alarcón. Instituto Superior de Formación Docente, profesor Agustín Gómez. El 21 de mayo del 2010 se crea por resolución ministerial 1073 la subsede Yapeyú del Instituto Superior de Formación Docente, profesor Agustín Gómez. Actualmente se dictan profesorado de educación primaria, profesorado de ciencias de la administración, tecnicatura superior en enfermería, tecnicatura superior en gastronomía. Acompaña la rectora Lidia Elena Picarchi, vicerrectora Beatriz Blanca Tartaglino,
coordinador de su sede, Marcelo Alejandro Delari, coordinación docente de Gerardo Manuel Boniatsuk. La subsede Guaviraville depende administrativamente del Instituto Superior de Formación Docente de Alvear, regenerada el 1 de junio del 2017 por resolución ministerial 2394 y funciona desde entonces en instalaciones del Colegio Secundario Rosa Guarú. Cuenta con una matrícula de 35 alumnos. Así hacen su desplazamiento frente al palco oficial integrantes del plan Fines Tapelicuá. Y ya tenemos a quienes hicieron un raid pedestre desde Paso de los Libres hasta Yapeyú para honrar al padre de la patria. Escuela Técnica Número 1 General Joaquín de Madariaga. La Escuela Técnica Número 1 General Joaquín de Madariaga del Paso de los Libres se presente para rendir homenaje al padre de la patria, General José de San Martín. Como lo hacemos habitualmente, una delegación de profesores, directivos, exalumnos de la escuela, como en épocas de estudiantes, en el raid pedestre en el Paso de los Libres Yapeyú, y en nuestro cumpleaños número 71, nos encontramos nuevamente en esta histórica localidad. Colegio Secundario Gobernador Juan Pujol, nombrado así en homenaje al pueblo que pertenece, fundado un 2 de mayo de 1994, cumpliendo este año sus bodas de plata, modalidad de bachiller en economía y administración, así también modalidad de adultos. Su matrícula es de 220 alumnos, el plantel de 43 docentes, su bandera nacional portada por Silvina Medina, escoltas Brian Zampallo y Melina Fuseneco. Aquí está frente a nosotros el Colegio Secundario Niño Jesús de José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Rinde los honores al General San Martín en su 18º viaje de estudios y solidaridad en el marco del programa solidario Semillas de Paz. Aquí está el Colegio Niño Jesús de José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Los alumnos de sexto año del secundario de primero, B y cuarto y quinto, docentes, la directora del establecimiento y la profesora Inés Santo, profesores Sebastián Pérez y Noelia Toro, Javier Lugerín, Grupo Scout, Rincón del Yatay. Desarrolla sus actividades en el Regimiento de Infantería 5 de la ciudad de Paso de los Libres, institución educativa abocada a la formación de niños y jóvenes de 5 a 21 años, favoreciendo el desarrollo individual de los mismos en diferentes áreas de su desarrollo y personalidad, inculcándoles por medio de un marco motivador, juegos y actividades al aire libre, campamentos de carácter social, valores, disciplina, respeto por el medio ambiente y trabajo en equipo. Participan del grupo Scout 60 beneficiarios de todas las edades. Su consejo formado por un jefe del grupo de plantel de 20 integrantes, a cargo de chicos, enfermera habilitada, clases de apoyo escolar para niños, un sector de administración y un gabinete psicopedagógico para hacer el seguimiento integral de jóvenes de todas las edades. Asociación Civil Academia Superior de Taekwondo, filial Yapeyú. El taekwondo es un arte, ciencia y deportes. Se creó con el propósito de mecanismo de autodefensa, formando personas seguras y no violentas, impulsando valores y alejándolos de los malos vicios, brindándoles disciplina, respeto, compañerismo, etc. La semana pasada participaron de la Copa del Mundo, realizado en Foz do Iguaçu, Brasil, donde 5 alumnos nos representaron y actualmente contamos con 3 campeonas mundiales de la localidad de La Cruz. ¡Feliz aniversario, padre de la patria! Círculo de atletas mercedeños. Posta, Jack Romero. Cuenta con 40 atletas, entre ellos un yofreño y 2 integrantes del batallón de comunicaciones 121. Hace 29 años nos acompañan en el homenaje al padre de la patria.
aquí lo tenemos frente al palco oficial. Encabezada por el jefe de tropa, teniente coronel Carlos Rodrigo Zurraco. Se aproxima la bandera de guerra de esta unidad portada por el subteniente de artillería Grupico Franco Damián y sus escoltas, el cabo primero Diego Recalde y el cabo primero Néstor Cáceres. Lucen su corbata las condecoraciones recibidas por su participación en la gesta de Malvinas. Desplazamiento frente al palco oficial, el estandarte de la unidad, portado por el cabo primero Sergio Cáceres, el grupo de artillería de Monte 3, la unidad de apoyo de fuego de la brigada de Monte 12, con asiento en la ciudad de Posadas, Misiones. Fue creado en el año 1890 por decreto del presidente Juan Selman. De ese año, 1965, ocupa su actual cuartel en la ciudad de Posadas.
Actualmente egresan de esta escuela jóvenes de ambos sexos con el grado de oficial subayudante y el título de técnico superior en seguridad pública y ciudadana. La carrera tiene una duración de 3 años de estudios académicos y 1 año de pasantía en destino. Aquí están efectivos de la unidad regional cuarta de policía. Nace prácticamente con la fundación de la ciudad capital de la provincia un día 3 de abril de 1588. Las funciones eran establecer el orden, el cuidado de la plaza y el abasto, mantenimiento del orden y las buenas costumbres, evitar la vagancia, encauzar la convivencia y obligar a padres a enviar a sus hijos a la escuela y supervisarlas periódicamente, entre otras cosas. Asociación Bomberos Voluntarios de Paso de los Libres. Nuestros queridos bomberos voluntarios que día a día dan muestras de su energía desinteresada y vocación de servicio hacia la comunidad.
Un 30 de octubre de 1984, un grupo de vecinos de la ciudad funda esta asociación de bomberos voluntarios. Se acercan al palco oficial las fracciones del grupo de artillería de Monte 3, conociendo la ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Encabezando la columna motorizada de esta unidad veterana de la Guerra de Malvinas, el Jeep Mercedes-Benz 230G, vehículo que por sus altas prestaciones es empleado para el...